Aunque no se sabe cuándo el MINSA va a obtener las vacunas contra el COVID, este ministerio debería de ser claro y precisar sobre dicha vacuna, ya que existe un temor, sobre todo en la población, así como en el sector de la construcción, sobre los efectos secundarios que podría ocasionar, dijo el sindicalista Nilo Salazar. Acuérdense que nosotros dimos serie de noticias cuando empezó fuertemente y cuántos muertos hubieron en lo que fue el hospital de Chinandega. Y sin embargo, nosotros fuimos mal vistos por los mismos empresarios, por el mismo Ministerio del Trabajo, cuando empezamos a hablar que debía quedársele a los trabajadores una forma desde el lavado de manos, desde las mascarillas y todo, y eran como que se burlaban más bien de una posición nuestra, como que éramos nosotros los que estábamos creando el problema, hasta que vieron caer los muertos, entonces sí. Ahora, con esto de la vacuna se dice tantas cosas que yo no sé si la palabra P, T, L, cuál es la realidad. O escuchás en los diferentes médicos diferentes posiciones con vacunas. Escuchás una serie de nombres de vacunas. Entonces, a mí me parece que aquí debiera haber una responsabilidad realmente de un Ministerio de Salud que fuera claro en precisar las cosas al pueblo de Nicaragua y no nos hagan estar hablando. Porque tantas cosas que se oyen de la vacuna, a otro lado uno dice, ajá, y si nosotros hacemos una gestión para nuestros mismos trabajadores y de pronto hacemos una gestión que nosotros mismos vayamos a dañar a los mismos trabajadores, o sea, hay que tener mucha responsabilidad y por eso yo digo que la capacitación, la orientación es necesaria. Pero aquí en un país donde se dice, es que no hay muertos, es que ya se reguló, es que ya esto, es que el otro, esconden los datos de los muertos, esconden todo. Entonces uno tiene una inseguridad que ya tiene miedo uno, que hasta la vacuna que te vienen a decir que es buena para curarte del COVID, más bien sea para eliminarnos más rápido. Salazar afirma que continúan manteniendo los mismos problemas, sobre todo con los trabajadores subcontratados. En León apoyando a las organizaciones afines al gobierno y buscando una negativa frente a la acción de nuestra organización. Pero ahí han violentado el sistema de pago del 13º mes, de las vacaciones. Ahí despiden a todo trabajador que apenas reclama. O sea, es delito reclamar que me paguen lo que dice el convenio colectivo. Noticias 12, Darlene Téllez.